¡Hola, muy buenas gente! ¡Os habla Bicho 14! Además del desconocido espacio exterior, ¿qué puede haber más misterioso y terrorífico que el oscuro fondo marino? El inmenso tenebroso del océano, donde se esconden especies aún por descubrir, lugar que seguro aguarda verdaderos monstruos que permanecen en la inmensa noche eterna, a kilómetros y kilómetros de profundidad. Pues hoy vamos a darnos una vuelta por ese inexplorado submundo y cómo el cine de terror se lo ha imaginado. Vamos a descubrir y a recordar películas donde pasarlo mal, sobre todo debajo del agua, pero también fuera de ella y donde bestias salidas de allí acechan. Un top diferente, con cintas ordenadas de más antigua a más moderna, que espero que os mole, así que dejadme en los comentarios qué película se os ha venido a la cabeza que no está aquí, y, importante, suscribíos si no lo estáis para no perderos nada. Bienvenidos bichos a 7 películas de terror con monstruos marinos que no os podéis perder. Comenzamos con una película estrenada a finales de los 80 y que llevaba toda la ciencia ficción de títulos como Alien al fondo del océano. Leviatán, el demonio del abismo, nos traslada a un barco soviético hundido. Un grupo de mineros submarinos deberán sobrevivir y volver a la superficie mientras un monstruo les acecha, un ser con ganas de sangre, resultado de un experimento científico fallido y que solo busca muerte. Hora y media de entretenimiento rollo slasher, con un enemigo indestructible y desconocido, una ambientación claustrofóbica y todo el encanto ochentero de escenarios, música y efectos visuales. Una cinta más que interesante para perdernos en la inmensidad de lo profundo. Lo que parecía una travesía tranquila en un gran transatlántico por el mar de China se va a convertir en otra cosa. Deep Rising nos propone un viaje en un vehículo de lujo asediado por unos monstruos marinos que no van a dejar títere con cabeza, sembrando el horror y el caos entre toda la tripulación. Un grupo de mercenarios que planeaban atracar el barco deberán hacer frente a las bestias. Con tono gamberro, muy de serie B y con un ritmo trepidante, la mezcla de terror y acción en su justa medida hacen de la cinta de finales de los 90 un entretenido disfrute, eficaz y con buenos momentos, un ritmo alto y unos enemigos que dan bastante grima. De esas olvidadas y entrañables que merece la pena revisionar. Basada en el mundo del siempre gigante H.P. Lovecraft, una pareja va a llegar, tras un accidente de barco, a un extraño pueblo. Dagon, la secta del mar, es un interesante viaje por un solitario y especial lugar. Una localidad de personas extrañas, secretos y un misterio que sobrepasa la imaginación. De producción española, la cinta de 2001 nos sumerge entre los habitantes peculiares y seres grotescos que el pequeño pueblo nos tiene preparados. Pero no solo se va a quedar ahí la cosa. Todo se complica aún más cuando los protagonistas descubren que un poderoso culto se esconde tras lo que vemos, una secta que rinde adoración a Dagon, un monstruoso dios del mar. Adaptación interesante de todo ese universo cósmico del escritor norteamericano que cuenta con una historia llena de matices muy interesantes. Echadle un vistazo. Seguro que muchos conocéis y adoráis la magistral Event Horizon de 1997, pues trasladad toda esa tensión, irracionalidad y opresión desde el espacio exterior al fondo del mar. Eso es lo que nos ofrece Below, una historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial donde la tripulación de un submarino descubre algo en la oscuridad, algo que les comienza a cambiar, algo terrorífico que les acecha y de lo que no tienen ni conocimiento ni control. Y por supuesto, es algo que no tiene nada que ver con el bando alemán. Quizás la única película del top que no tenga un monstruo como tal, pero el misterio que guarda es, os aviso, más siniestro y fantasmagórico. Con un guión y la producción de nada menos que Darren Aronofsky, os imagináis la locura en la que os podéis sumergir, nunca mejor dicho. Cinta muy olvidada, que merece mucho la pena y que os va a rayar un montón, creedme. Nos vamos hasta Corea del Sur y a una estación petrolífera, Sector 7. Nos situamos en un barco donde un grupo de trabajadores comienzan misteriosamente a desaparecer uno a uno. Y no, no es culpa de una mano humana o tiene explicación coherente. Un monstruo se ha colado dentro del petrolero y todos corren peligro de muerte.
cinta fantástica con un set realmente aterrador y de diseño espectacular y que divierte. Es rápida, tiene momentos de gran tensión, acción y consigue mantener ese nivel de inmersión gracias a sus escenarios y a su atmósfera. Desinhibida, sin prejuicios y sin freno. Un producto asiático con tono blockbuster estadounidense que entretiene y deja muy buen sabor de boca. Una isla en mitad de la nada, un faro y dos hombres que se refugian del asedio cada noche de un grupo de seres terroríficos salidos del oscuro océano. La piel fría, película con producción española, basada en la novela de Albert Sánchez Piñol, nos plantea un escenario solitario y abandonado en el que vemos a dos hombres luchando por sobrevivir entre la incertidumbre de no saber qué es realmente la amenaza que les rodea. Con un ritmo sosegado cuando es de día y el terror puro cuando el sol se va, en el que ese faro será lo único que les separa de la muerte más grotesca. Entretenida, con una brutal fotografía y escenas intrépidas, la cinta de 2017 es la demostración de que si hay algo realmente perturbador bajo el agua, mejor que se quede ahí. Terminamos la lista con la última que ha sido capaz de trasladarnos el misterio y el terror que produce el poco conocimiento que tenemos del fondo marino. Underwater. Seis tripulantes de una instalación submarina quedan varados y atrapados a kilómetros y kilómetros de profundidad debido a un seísmo que lo ha devastado todo. Su única opción, caminar entre el inmenso océano sin saber que hay poco más delante de sus ojos. Pero el peligro no reside ahí. Al parecer, algo les empieza a acechar, les rodea, algo extraño. Unos verdaderos monstruos marinos, depredadores que van a convertir el paseo en una auténtica locura de horror a contrarreloj y asfixiante. Una odisea que gustará a los fans de la ciencia ficción, del terror y con un diseño de enemigos y de criaturas espectacular, sobre todo la última bestia. Con Kristen Stewart como protagonista, Underwater es una muy buena opción para pasarlo mal. Y hasta aquí el top bichos, seguro que muchas se os han venido a la cabeza. Dejadme en los comentarios cuáles han sido, lo que queráis, y suscribíos, fans del terror en cualquiera de sus formas, del cine fantástico y amantes del séptimo arte en general, que estáis en el lugar correcto. Ese like bueno ayuda, y gente, nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho 14.